Mira. Pues que vean primero. Mira. Por aquí. Mira, me voy a subir y ya que me vea arriba a ver qué. Vete, chata. Ahorita sí le podemos poner. Y va a haber sorpresa, déjame, ¿eh? Yo voy. Una, dos. Y. ¡Tres! Mira, vos te vas a jugar mucho. Mira. Era mamá. No, aquí te puedes picar. Mami, ven, ¿por qué estás enojada? Híjole. No fuiste a la escuela para que anduvieras contenta. Vente. Mira. Mi amor se va a caer. No se cae. No brincamos. Tuturun. Ven. Loreta. Loreta. ¿Y la hermana? ¿Quieres? Baja. Necesitas tranquilizarte para poder ir al parque. Si te tranquilizas, vamos a ir al parque, ¿ok? No llores, mi amor. Dame un abracito. No, no te despeines. Ve al parque, ándale. Hello. Gracias, y está enojada porque no la dejamos irse a jugar. Ahora las fotos, no paramos. Thank you, bye. Salvarla. Ya vinimos al parque, ves que no hay por qué enojarse. Una cosa a la vez. 1, 2, eso. Y bríncala aquí. 1, 2, 3. ¡Woohoo! 1, 2, 3. ¿Otra vez? Otra vez, sí. Ahora, una ya. 1. Espérate, está bien, no. Espérate. 1. Está bien, no. 1. 2, 3. Mira, ven. Mira, fíjate. Mira, ven. Sí, no te vas a pegar, mira. Hey, sí, vas a meter los pies. Ya ni modo, y le tomas a ella ahí sentada y las demás a nosotros. No pasa nada, no vas a tener un recuerdo de ella. Déjala. A ver, moja los pies. Para no pelear. Así. Ay, qué hermosa. Siéntate aquí. Sí, así, nomás. Déjala sola, mi amor. ¡Achú! Deja eso ahí. Eso no. Eso es cloro. Eso es cloro, mira. Esto lo vamos a poner acá. Acá lo vamos a poner. Mira, acá. Hola. Mira. Ay, qué bonita. Lo que hace el agua, ¿verdad? La manita aquí, mira. ¿Cómo haces? Es ríos, ¿eh? Hasta ahí. Eso es puro ríos. ¿Cómo te ríes? A la otra vez ponernos allá atrás, que ella se ría para acá y nosotros ponemos atrás de ella. Ve con mamá. Mira, enséñame el agua de aquí. Ven, mira, aquí te voy a enseñar. Mira. ¡Hala! Una, vas a brincar al escalón. Una. ¿Cómo se ríe Loreta? ¿Cuál? ¿Tú? Ey, pero reacciona. Fíjate. Ey, mira, voltea allá. Voltea allá. ¿Y cómo te ríes? ¿Cómo te ríes? Hijo, Contreras, hija de la chinga. Oye, yo no vi el beso. Dale otro beso a tu hermana. A ver, dale otro beso a tu hermana. Oye, ¿cómo aplastas a la hermana? ¿Cómo le aplastas? ¿Cómo le haces? Oye, otra vez. ¿Cómo le haces al ombligo a la hermana? Pon, pon, despacito, pon, pon. Ay, dale un abracito a tu hermana. Un abracito. Wow. A ver, ¿qué es, papi? Mira, ¿quieres? Mira lo que es. Loreta, mira. Perrito. Mira. ¿Quieres chocolates? ¿Quieres? No sabe que las negociaciones es para salirse. Y luego esa está muy padre, pero ya la queda ahí. Esa está muy buena. Sí, pues es que, más. O sea, si de aquí con ella salen dos, tres buenas, sí. Estamos del otro lado. Es que de ahí se saca otra. Esa también sí, está padre, sí. Para no. No le voy a rogar. Para no forzarla tanto. Déjame por el carro.
normalmente cuando... Normalmente cuando yo grabo videos, güey, hay alguien que hace esto. Pero para la señora Ernesto, que es arriba. ¡Ey! ¡Hasta arriba! Ahí. Yo aquí me quedo venido. Areta, ¿cómo te ríes? Areta. One, segundo two. Cambio, creo que. ¿Estás feliz? ¿Cómo te ríes? A Loreta le gustan mucho las ay, fotos. Qué falsa, comadre. Y siempre si anda, participa, pero cuando realmente se necesita. Dice una canción, no. ¿Cómo te seda, ríes, muñeca? Ándale. No, seda. Bueno, vamos a cambiar de volumen. No sé quién saldría. Nada más en los suyos, feliz. Ponme botox. Ahorita no puedes. No, y no me dejan. ¿Por qué? Güey, no, bien fea, güey. Chica. O sea, es que una vez llegó y le cambió el rostro, güey. No es cierto, me veía bien bonita. O sea, ¿qué onda, güey? Seas mamón. Güey, ¿estás de acuerdo? Con láser te la... ¿Estás de acuerdo que no es cierto? Y con láser te la bajas. Oye, si luego deja tú. Cuando se puso botox, deja tú. Entonces se puso botox y luego se reía. La risa con madre aquí, Shira. O sea, se reía de la nariz para abajo. Ay, porque... Foto, se reía de la nariz para abajo porque arriba está. Anda. Güey, a mí me encantó, me veía bien bonita. No, eso ya es de ley, güey. Sí, pero a los 50, no a los 32. No, los 50 ya para qué. Gracias. Júntate más con él, hazle coco wash. El curbón. No creo que batalle para capturarla. El curbón. Esa de lejos me gusta más. Esa de es que me veo ya bien gordilla. Pues, cara. ¿Qué querías? ¿Esto sí jala? Eso sí súper jala, sí, sí me gusta. Pero sí me gusta más. ¿Qué cosa? ¿Qué no te gustó? Pues, viendo a cámara pues de frente. Mi carita. La onda se agarró, güey. Por los en vivos, porque cuando salgo por los shows, pues en la casa me tomo... O sea, sí toma trabajando, sí se empachanga cantando. Sí, pero... Pero una carne asada casual no va a salir a gata. O sea, no soy borrachable como la gente cree que... De repente piensan que mi vieja todos los días estaba teniendo conmigo en la banqueta de que ya métete pinche borracho. No, güey. Estoy en la casa viendo el vigor. Aquí en la casa también se cena con dos, tres cheves y ya. ¿Cuál es Gucci? Ni qué Louis Vuitton. Mi vieja sí es descalza de amare. Oye, pero seguro que no van a tener tres, güey. Seguro. Es que mira, él sueña con que tengamos hijos ya a una edad medianita y que yo lo alcance donde él trabaja. Quiere que el fin de semana lo alcancemos a donde él esté. O sea, yo no tengo problema. Que me dice que no. Si Diosito nos manda otro. Yo creo también, güey, que tenemos que ser como sí, conscientes. Sí, te volteo a ver, ¿no? ¿Qué hago? Sí, o sea, calidad, güey, no cantidad. Yo primero decía cuatro, lo dije tres. Sí, igual al revés. Y ahorita, güey, tengo, o sea, con Loreta, digo, viene Antonella, compadre, dos. Y vamos a ser la familia más feliz del mundo, güey. Claro. Sí, entonces tenemos dos manos. Yo viajo mucho, güey, yo salgo mucho. La chinga de veces es para ella. Tiene dos manos, güey. Es que eso sí es cierto, muchas veces no estás, güey. O de repente me alcanzan en algún lugar, güey. Llevas a dos niñas. Tres, güey. ¿Para dónde? Espérame. Es cierto. O sea, ahora, tengo 40, güey. Yo a los 40 estoy tuviendo el segundo, güey. A la segunda. Entonces. Sí, te vas a ir ay, ya muy grande. O sea, sí, güey. Hago un chingo de ejercicio todos los días. Y todos los días tengo aquí en la casa y dice, ¿por qué? Porque quiero estar activo, porque no quiero que me den las rodillas, porque quiero ser un parte papá de... sano, güey. Vamos a la casa por dinero. Para ir al Oxxo. Sí. Nieve. Mira, ven. Ven. Una, dos. Hay que subirme, hay que subirme. Ahorita venimos. Terminamos la sesión pre-llegada de Antonella. ¿Qué te pareció? Tuvimos de todas las emociones.
No, muy padre para el recuerdo. ¿Loreta participó mucho? Loreta no cooperó, pero se logró el objetivo con el gran fotógrafo que nos acompañó. Mi compadre Elio estuvo con nosotros desde las fotos cuando estábamos comprometidos, en la boda, en la posboda. Loreta, recién nacida. Elio, nos aventamos un arte de un disco. Ahora está con la llegada de Antonella. Compadre Elio ha vivido ya muchas facetas con nosotros juntos de nuestro noviazgo y ahora matrimonio, era padre de familia. Ahí. ¿No? ¿Ven? No. ¿Quieres una foto? No. Y ahí ella dice que no quiere fotos, señores. Todo el día no fue la palabra. Todo el día de Loreta fue no. Bueno, ojalá disfruten este videito, este vlogcito que les preparamos para ustedes. Y así como estos llegarán muchos más. A todos los que nos apoyen y nos quieren. Ya verán luego Antonella con el favor de Dios. Y bueno, y ya verán las fotos en cuanto las publiquemos, que hicimos en esta travesía, el convencer a Loreta que se dejara tomar una foto. Bueno, misión imposible. Ya lo vieron, nosotros tomando unas fotos y Loreta disfrutando de la alberca. Así que bueno, señores, la sesión de fotos de la pre-llegada de nuestra hija Antonella. Un abrazo. Bye. Loreta, te estoy hablando. ¿A dónde vas, mi amor? No, Oxo. Bueno, ya, deja ahí para ahorita venir a barrer. Tú, va y huevitos, y va y tú barre, comadre. Tú hiciste el cochinero.